¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta página que se llama Identidad Luterana. Le damos las gracias a cada uno de ustedes. La verdad que muy contento de, de estar acá y de poder charlar con, con ustedes un rato. Y bueno, el tema que hoy, hoy tenía planteado hablar, ¿no? Pensando después de este 31 de octubre no que se cumplen 505 años de la reforma y además no escuchando las distintas ponencias que hubo y algunos no criticando de un lado los católicos diciendo eh, bueno eh, la, eh, la, la iglesia luterana esto la, lo, los, los protestantes esto y por el otro lado también los, los bueno los los eh, protestantes ¿no? también opinando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por esta cuestión, yo me ponía a pensar qué, qué podía llegar a hablar ¿no? de lo que ya se habló. Más de uno ya sabe la historia de, de Martín Lutero, de las 95 tesis, de que las clavó, de, de los años que ya han pasado sobre esta causa pero muy pocos han hablado sobre los desafíos del futuro que nos depara esta reforma, ¿no? Pero yo quería hablar más esencialmente como luteranos, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara el destino, los, de, los desafíos del futuro, ¿no? Y yo me ponía a pensar sobre los tres pilares fundamentales que han, eh, digamos, hecho dar, o no, no sería la palabra hecho dar, sino que lo que ha dado fortaleza, ¿no? A este, a, a, este, a esta reforma. Y creo que lo primero que ha fortalecido la reforma ha sido, por ahí, la, primeramente, el, el, la universidad de Wittenberg, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad de Wittenberg ha sido una luz, una luminaria en Europa sobre las ideas luteranas, sobre los fundamentos teológicos luteranos, ¿no? Además de que también se llegó a conocer lo que era eh, también las escrituras el estudio completo de las escrituras la profundidad de las escrituras y así también bueno el tema filosófico todas las cosas que se planteaba no el luteranismo en ese tiempo entonces yo 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 me ponía a pensar no que también hubo otra cuestión la cuestión de lo que ayudó a que la reforma se propague más rápido también fue las imprentas, ¿no? Poniéndose a pensar esta cuestión de el material al alcance de la mano de las personas, ¿no? Entonces, por último pensaba en la Biblia, ¿no? En la Biblia al alcance de la mano de las personas si bien es cierto lo que dicen muchos que ya había traducciones anterior a la de lutero no eh, en alemán en otros idiomas la de lutero creo que ha sido fundamental porque ha trascendido pero no por la fama de lutero sino por primero por el tema precio por el tema de que también las personas del vulgo lo podían llegar a entender mucho más, o sea, lo que podríamos decirle hoy en día como la NBI, póngale un ejemplo, una cosa así, por el estilo. Entonces, primero, ¿no? Entonces yo creo que los primeros desafíos particulares que uno podría llegar a, a ver y a pensar, ¿no?, en el futuro es... En, primer, en primera instancia, necesidad de, de reforma teológica. ¿Y esto significa realmente tirar todo, digamos, los 505 años a la basura? No, sino que, por ejemplo, la reforma. Sí, ha hecho un, una buena selección de elementos, como ser la filosofía, ¿no? que se planteaba en la disputa de Heidegger, se puede ver de, de los artículos 28 al 40, si no me equivoco, eh, las cosas que se debían tener en cuenta sobre la filosofía, ¿no? sobre qué libros servían y qué libros no. Entonces, creo que es hora de que nuestros seminarios, nuestros lugares de estudio no luteranos, hagan este, este ejercicio de abstracción, ¿no? Y de ver, ¿realmente estamos enseñando luteranismo? O sea, dentro de nuestras currículas o dentro de nuestra. de nuestra. Bibliografía, se encuentra material luterano disponible para todas las personas que quieran estudiar eh, en, dentro del seminario teología luterana? Porque yo creo que ese es uno de, de los grandes desafíos, ¿no? Que también Lutero habló de esa reforma educacional, en donde también creo que, que debemos apuntar nosotros, ¿no? Como Cristianos. hoy en día con todo el tema de la tecnología con un montón de cuestiones más también se podría ver ¿no? la ampliación hacia otros panoramas hacia nuevos horizontes sí para que todo aquel que vive en otro lugar que no tiene al alcance la posibilidad de estudiar teología lo pueda hacer entonces de eso hablo, pero también hablo de el acercamiento de la teología luterana hacia las demás ciencias, ¿no? Como ser, por ejemplo, la psicología, la filosofía, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estoy hablando esto para que, como dije anteriormente, tirar toda la basura o, o qué, no, sino que como luteranos podamos tener la posibilidad de dialogar con las distintas ciencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, para un psicólogo, no sé, eh, primera, la primera carta de Juan no es su autoridad. Para un filósofo tampoco lo es. Y ahora van a decir, y bueno, pero lo que salva es el Evangelio. Sí, perfecto. Pero también podemos dialogar con el mundo, y para dialogar con el mundo hay que saber y para saber hay que acercarse hacia eso no hacia, ese, hacia esas ciencias que son muy importantes ahora esto también primeramente esto no puede suceder no puede pasar sin antes primeramente tener que suceder una reforma dentro de estos seminarios o estos lugares, donde realmente deberían analizar si, si el material es bueno, si no es bueno, etc. ¿no? Entonces, también tenemos dentro de las iglesias ¿no? distintos pastores donde todavía seguimos discutiendo sobre copas o copitas. Seguimos discutiendo si llamarle culto o servicio divino. Seguimos debatiendo todavía si el ministerio pastoral es así, si los laicos pueden ser pastores, si no sé qué. Y todo esto es muy importante y se debe hacer y yo creo que debemos considerar el confesionalismo y lo que siempre hizo la iglesia, ¿no? Yo en esa postura soy muy ortodoxo y soy muy enlineado, line, line, digamos, estoy por la misma línea de la tradición luterana que siempre estuvo, o sea, bajo la ortodoxia. Si a algunos les va a gustar más ser parecidos a los bautistas, a los pentecostales, etcétera, ¿no? Para algunos, el ejemplo es Dante Hebel, pero Johann Gerard o Martin Kemmings no sé quién es ese, no me importa ni tampoco quiero saber, ¿no? Entonces yo creo que la base fundamental, primero tiene que ser todo esto ¿no? Ahora, nos volvemos a preguntar y decimos, pero ¿de dónde saco para leer a Martin Chemins si no es en inglés? ¿de dónde saco eh, para leer no sé Alguna otra obra de Martín Lutero que no sean las traducidas en español. Estamos a 505 años y las obras completas de Lutero tienen 128 volúmenes. Y aproximadamente en español, entre las que hizo Editorial La Aurora y las que hizo CLIE, ¿no? Con las, los comentarios bíblicos de Lutero. Y llegaremos a unos aproximadamente. Y entre la que hizo Editorial Concordia, perdón que ya me estaba olvidando esa parte, aproximadamente llegaremos a unos 25 a lo sumo. Mientras que Estados Unidos, por ejemplo, en el idioma inglés tiene 50. Está mucho más cerca. Y nosotros, está bien, somos una iglesia, digamos, hispana, joven, dentro de todo. Tenemos bastante material, bastante camino por recorrer y creo que también por esa parte se podría excusar un poco el luteranismo no de, de que realmente es una iglesia joven y que necesita más tiempo no crecer necesita madurar ver algunas situaciones que todavía están eh, muy mal sí o sea soy crítico también del de luteranismo no es que todas las cosas están perfectas tenemos nuestros errores, tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros problemas, pero creo que el Espíritu Santo nos va guiando cada día y vamos reformándonos, no, siempre, ¿no? Entonces, es, es que tenemos que considerar estas cosas, ¿no? Si no enseñamos la, or, la ortodoxia luterana, no podemos comenzar a dialogar, digamos, con otras ciencias y poder poner nuestro grano de arena ante la sociedad, ante los inconvenientes que, que suceden, ¿no? O sea, tendríamos que estudiar la metafísica, la, la, la nociología, etc. Un montón de cosas sobre, por ejemplo, para hablar de identidad de género, ideología de género, aborto, etc. Porque obviamente, si yo, por ejemplo, me invitan a un canal... No está mal, ¿eh? No está mal lo que voy a decir. No está mal abrir la Biblia y obviamente referirse a los versículos bíblicos, ¿no? Pero si me toca debatir con un ateo, me dice, eso no, no es para mí una autoridad. ¿Y qué vamos a seguir debatiendo en ese marco cuando el marco de ese ateo es la filosofía, por ejemplo, o es la psicología? Entonces, debemos estar preparados para para dar cuentas y razón de nuestra fe, ¿no? En todos los ámbitos. En esto observo y pienso en la Iglesia Católica, ¿no? Y, y pienso, qué, ¿qué cosa, ¿no? Ellos tienen eh, la pontificia, eh, no sé, eh, estudio para la científica. Eh, la pontificia, eh, no sé cuánto, para la filosofía, para la ecología, para la economía, para esto. Y el luteranismo ha escrito, el Sino de Misuri ha escrito mucho, mucho sobre los diversos temas y ha dado su opinión. Ahora, el luteranismo hispano no lo ha hecho y ha, y ha hecho muy poco, ¿no? Entonces, como, como habría dicho anteriormente, sí, es verdad que eh, nos merecemos un poco más de tiempo de, de seguir analizando algunas cuestiones, pero si, si no arrancamos con lo básico ¿no? de la ortodoxia luterana, ¿no? de nuestra confesionalidad, entonces mucho no hay por hacer. Eh, no hace mucho habría hecho yo una encuesta. Y ahora vamos con el segundo punto. Eh, no, no, voy a seguir ahondando en el, 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 el primer punto. ¿no? Entonces, esta reforma de la Universidad de Wittenberg, ¿no? Que hizo mucho énfasis en estas, en estas cuestiones del estudio de la escritura, en, la, en el estudio de la patrística y demás cuestiones, han hecho muy grande a la universidad de Wittenberg y luego pudo llegar a, a, a más lugares la reforma. Entonces, bueno, tenemos ese desafío ¿no? de poder hablar con las demás ciencias y para eso hay que prepararse. ¿no? Ahora, tenemos que tener y tenemos que ver el tema de la literatura. ¿Cuántas obras hay en inglés muy importantes que no están traducidas en español todavía? Que otras editoriales como TROTA, eh, como Ediciones Sígueme y demás cuestiones han pensado en traducir. Entonces, ¿cuándo nosotros como luteranos vamos a hacer algo por esto? Siempre devocionales, devocionales y devocionales. ¿Estoy diciendo que el devocional sea malo? No, no, para nada. El devocional es muy importante, es algo fundamental en la vida del cristiano y que tiene que ser así, ¿no? Pero realmente yo creo que si, sí. no, muchos dicen, hay que hacer misión, hay que hacer evangelismo, hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad, nadie niega que sí. Pero, ¿estaremos a la altura de salir a la calle y que alguien nos pregunte, ¿y qué creen los luteranos? Y poder responder. O que alguien me diga, ¿qué libro puedo leer sobre la Santa Cena y yo le puedo ofrecer algo? ¿no? Lo único que podemos ofrecer es el libro de Miller y Queller. Y después, yo sé que hay más cosas. Yo sé que hay más y hay material. Yo tengo cosas, no voy a negar que no. Pero se necesita ese material que llega a todos. Si bien son artículos muchos, necesitamos libros, libros. Y muchos van a decir, no, ¿para qué? Tenemos la Biblia o las confesiones o el catecismo menor y mayor. Pero no, necesitamos profundizar para poder... Dialogar con los demás. O sea, hay tanto, tanto por recorrer, tanto por hacer en este punto, ¿no? En, en el tema dogmático, sistemático, como se quiera llamar, ¿no? Hay mucho que contribuir en esos puntos. Entonces, este, este, esta falta de literatura, a veces, se rellena con otras cosas, con otros libros del fundamentalismo estadounidense, con, alguna, con, algunas, con algunos libros que no son ni siquiera de nuestra denominación. Y nos debería dar un poco de, de vergüenza, de dolor, ¿no? de decir, ¿por qué no hay un libro luterano que pueda yo leer? Para conocer sobre lo que piensa el luteranismo sobre tal cosa, o quiero profundizar sobre el bautismo y no hay. Si bien existe la domática luterana confesional que está acá, está esa roja, está en español y está, pero hay muchas que están en inglés y todavía falta traducir. Entonces se necesitan traductores, se necesita gente que se prepare en otros idiomas, en latín en alemán en inglés entonces no es solamente no no es solamente decir por qué no hacemos por qué no vamos hacia adelante también se necesita gente preparada y para eso como habría dicho anteriormente se necesita algunas reformas dentro de, de, de la universidad no de nuestra necesitamos una universidad propia, un lugar donde sea la luminaria hacia el mundo, ¿no? Nosotros decimos que nuestra doctrina es la verdadera, que decimos que estamos en la verdad y que, digamos, el luteranismo ¿no? es aquella iglesia visible ¿no? que administra los sacramentos correctamente y predica el Evangelio correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo para acercar a la gente? ¿no? Para proponerle a la gente otra cosa que no sea el calvinismo, que no sea el romanismo, etc. ¿no? Yo me ponía a pensar también con las distintas. Las distintas conversiones que últimamente se están escuchando. No, no porque yo estaba buscando una iglesia evangélica que crea en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que crean etcétera. Si bien no hay excusas, ¿no? Porque si uno puede, si uno quiere buscar, encuentra, ¿sí? Ahora, las redes sociales e internet es un gran flujo de información, pero nosotros no estamos visibles. No estamos visibles en las redes sociales. No estamos visibles en internet, no estamos visibles en una librería, en la librería cristiana siguen apareciendo las mismas personas que de siempre, salvo que ahora se suma John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Irris eh, Sproul, etc. ¿no? Y la gente, hasta la gente de nuestra iglesia está leyendo a ellos, en vez de leer a un teólogo luterano. Entonces, por eso hay una urgente necesidad de literatura luterana. Porque después los comentarios que, que se reciben ¿no? de, de los pastores o los comentarios que, que uno ve de los feligreses, ¿no? Que dicen: no, porque la iglesia tendría que hacer así. Cuando el luteranismo creía de otra manera. Entonces. ¿A qué se debe esa influencia? ¿No? Se debe a esto, a la falta de compromiso, a la falta de materiales luteranos que después, digamos, los hermanos de la iglesia terminan leyendo a cualquier otro. Y después nos lamentamos de, de la problemática, ¿no? de lo que sucede en la iglesia y decimos, ¿por qué la gente dejó de venir? ¿Por qué la gente está pidiendo ser más evangélica? ¿Por qué la gente está abandonando la sacralidad? ¿Por qué la gente abandona la catolicidad de la iglesia? ¿Por qué la gente se queja de las imágenes? ¿Por qué la gente se queja de un cuello clerical? ¿Por qué la gente se queja de las toles y albas? Y lo vio siempre. Bueno, porque no saben. Porque no saben qué es. No saben para qué se usa. No saben qué significa. Y así pasa con muchas cosas. Entonces, tenemos falta de instrucción dentro de las iglesias. Tenemos falta de material para que la gente se instruya. O sea, lo único que tenemos es devocionales. Estoy diciendo que el devocional está mal? No, para nada. Nos nutre la, el devocional, pero ¿lo que nos nutre la teología? Y no hay. Y la gente, por ejemplo, presbiteriana, ¿no? Acusa al luteranismo de que cree en la consustanciación, ¿no? Y después cuando le preguntas, ¿de dónde lo sacaste? Sproul en su libro, no sé cuánto, cuando habla de las diferencias, dice precisamente que los luteranos creen en la consustanciación. Cuando yo le pregunto, con qué luterano? Me va a decir, yo creo en la unión sacramental. Entonces, ¿qué? ¿De quién es la culpa? Nuestra. Nadie, en la, na, no estoy diciendo con esto que todos se pongan en las redes sociales a, twittar, a tuitear, a poner algún cartelito, a decir. No, pero sí apoyen a estos espacios. ¿no? Compartan este video, compartan una frase, compartan esto. Leen algo ustedes de la, de, del catecismo, compártanlo. Que la gente conozca del luteranismo, que la gente conozca del Evangelio, que la gente conozca de la palabra de Dios, que la gente conozca que en la iglesia luterana Cristo es el centro de nuestra iglesia. ¿sí? No es lutero, no es en la liturgia, no es. Si bien la liturgia es una parte importante, si bien. Cristo es el centro de nuestra iglesia. Está en el bautismo. Están en los medios de gracia, está en la Santa Cena. Dije medio de gracia, estoy dividiendo, pero para que entienda la gente que no conoce lo que es un medio de gracia. Y está en la predicación de la palabra. Eso también. Los pastores en vez de predicar ley y evangelio y de predicar la palabra de Dios están haciendo alguno, cualquier cosa. No, no, no estoy acusando a, a que la culpa también es de los pastores, ¿no? sino que es de todos, todos tenemos la culpa. Porque si yo sé inglés, yo soy profesor de inglés, ponele, y soy traductor, y no me digno también hacer un poco de trabajo, es también mi culpa. Y por último, ¿no? El tema de la imprenta. Sería fabuloso que el Cono Sur tenga su propia imprenta, ¿no? Qué bueno sería escuchar que el Luteranismo tiene su editorial propia, ¿no? Del, del, de Hispanoamérica o del de Cono Sur o de Latinoamérica, como quieran llamarlo, de cualquiera de los lugares. Y que todos en unión estemos haciendo material, traduciendo material. Y produciendo nuevo material a respuestas de las problemáticas actuales. Entonces, ahí está lo que decíamos, ¿no? Los desafíos del futuro de la reforma luterana. Entonces, sigamos por este camino, sigamos hacia adelante, pero también recordemos que necesitamos adentrarnos, ¿no? En la cultura. En la música, en, en un montón de lugares. ¿Sí? Y para eso, como luteranos, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. En cada una de las esferas que nos, que nos toque estar. ¿no? Yo, como policía, en cumplir con mi deber, en cumplir con, con mi deber como ciudadano en cumplir mi deber como, como padre, ese también se ha dejado de lado el altar familiar. Y este es el último punto. Se ha dejado de leer el catecismo, se ha dejado de leer, digamos, de hacer una, una breve liturgia, ¿no? De maitines o de partinas. Se ha abandonado el devocional de la mañana o de la tarde o de la noche con la familia se ha olvidado la familia de abrir las escrituras entonces algunos no algunos siguen la tradición familiar de ser luteranos pero realmente no aman, no aman su tradición y después tenés otros, que sí aman su tradición y que son vituperiados por los que ya están cansados y quieren otra cosa, ¿no? Quieren una renovación, pero quieren una renovación al estilo carismática, bautista, y ven otros como ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos como luteranos. Actuemos como luteranos, leamos las escrituras, leamos las confesiones de fe. Y también compartamos con otros nuestras creencias. ¿Acaso nos da vergüenza? Creo que no nos debería dar vergüenza. Bueno, esto ha sido todo. Gracias a los que nos han acompañado. Espero que les haya gustado esta mini reflexión. Que bueno, que la compartan con todos los que. Con todos sus amigos y demás. Y bueno, le, le, le voy a pedir nuevamente, como, como siempre le pido. sí que, que nos ayuden, ¿sí? Eh, compartiendo este, este vivo, nuestro material, y también, bueno, les pedimos que se suscriban a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Spotify, ¿sí? Esta es una manera de apoyarnos y de crecer. Bueno, será hasta la próxima, nos vemos, hasta luego.